Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros siempre listos para empezar a recorrer nuestras chacras y como todos los días acercar la información disponible. Y un dato que necesitamos en este momento, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿Qué es lo que dice el pronóstico? La inestabilidad provocaría lluvias y tormentas de madrugada y por la mañana en zona sur y centro, luego continuaría nublado el resto de la jornada. En zona norte el cielo estaría parcialmente nublado y el ambiente inestable, se esperan chaparrones por la tarde. Las precipitaciones de 2 a 13 milímetros en zona sur, 1 a 6 milímetros en zona centro, hasta 3 milímetros en zona norte. Los vientos predominantes del suroeste con intensidad de hasta 20 kilómetros por hora. Las temperaturas nuevamente amanece algo fresco y estará cálido por la tarde. La máxima prevista en la provincia es de 31 grados en Andresito, con 33 grados de sensación térmica, y la mínima de 15 grados en Bernardo de Irigoyen. Datos aportados por el Centro de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Mucha información para compartir y comenzamos este recorrido compartiendo la agenda. Los bosques y el recurso hídrico. Este miércoles en el INTA de Monte Carlo tendrá lugar una charla sobre qué sabemos sobre la relación entre bosques y recursos hídricos, comprender el uso del agua. Está dirigido a periodistas, locutores, comunicadores, docentes, legisladores y otros formadores de opinión como funcionarios comprometidos con el tema. ¿Cómo hacer sostenible el manejo de bosques nativos? Este miércoles en el Aula 3 de la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado tendrá lugar un taller sobre cómo hacer sostenible el manejo de los bosques nativos. Esto se da en el marco de las 18ª Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales de Misiones. Fiesta del Cordero y la Tradición. El próximo 9 y 10 de noviembre en Fachinal tendrá lugar una nueva edición de la Fiesta del Cordero y la Tradición. Como todos los años, habrá exposición de productos, festival artístico, doma y asado de cordero a la estaca como platos tradicionales para degustar en familia. Es momento de hablar del tiempo, por eso estamos en comunicación con Daniel Catá. Buen día, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. Un saludo para toda la audiencia. ¿Qué tenemos que esperar para esta semana? Bueno, un tiempo inestable, con lluvias, algunas tormentas. La verdad que el pronóstico nos muestra un tiempo inestable que va a extenderse hasta el fin de semana. Uh-huh. Lluvia que podrían acumular 60 milímetros en la zona sur y hasta 75 milímetros en zona centro y norte a lo largo de toda la semana. ¿Posibilidad de granizo? No creemos que haya posibilidad de granizo. Sí, abundante lluvia, ¿no? En algunas zonas. Sí, exactamente, como para recuperar en alguna medida el déficit que veníamos acarreando, ¿no es cierto? Que es importante por otra parte, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En doble sentido, para la producción y para evitar también alejarnos de la seca que tuvimos y la peligrosidad de incendios. ¿Con esto estarían normalizando el régimen de lluvias o no? No totalmente, pero el pronóstico indica que esta semana y la siguiente semana, en menor medida, pero en la siguiente semana también seguirían las lluvias y hacia fin de octubre estaríamos enderezando, digamos, la cuenta. ¿Y noviembre cómo se presenta? ¿Qué estimaciones se puede hacer? Todavía en los primeros días todavía tenemos un pronóstico de lluvia. O sea, un noviembre lluvioso. Y a partir de ahí, bueno, no quisiera arriesgar porque la verdad que los modelos que manejamos difieren. Pero hasta el 16, 17 de noviembre tendríamos lluvias repartidas en esas dos primeras semanas, ¿no? Por encima de los 30 grados. Hay que prepararse entonces. Gracias, Daniel. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto como siempre a disposición. Daniel Catá del Centro de Alerta Temprana aquí en Desde la Chacra.
Esto es muy bueno también, bajo el lema Nuestras acciones son nuestro futuro. El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones realizará este miércoles una jornada con el eje puesto en una alimentación sana, rica, accesible, sustentable y soberana para todas y todos los misioneros. La actividad cuenta con el apoyo de más de 20 organizaciones públicas y privadas y comenzará a partir de las 8:30 de la mañana en la Plaza San Martín de Posadas. Durante la jornada habrá sorteos, ferias de productores agroecológicos y diversas actividades como el taller de cocina óptima que presenta Alimentar y estará a cargo del chef Emanuel Toranzo. Una propuesta de actividad física a cargo del profesor Claudio Semelac y Vital Gym y una clase de Zumba que dictará el profesor Daniel Toledo. El objetivo, concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial, visibilizar la vulneración de los derechos a la alimentación y la malnutrición que sufren distintos sectores del planeta y que se celebra hoy precisamente este miércoles, Día Mundial de la Alimentación, con actividades que intentan fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre y la pobreza. Día Internacional de la Mujer en Misiones se celebró con un encuentro en 25 de mayo promovido por Agricultura Familiar de la provincia. Ahí estuvimos. Trabajo como agricultora un poco y trabajo en la municipalidad, soy empleada municipal y a la tarde, todas las tardes tengo una chacrita. Y bueno, la importancia también de la mujer, ¿no? Ahora y de cuidar también lo que comemos. Sí, exactamente. Sin agrotóxico, todo con abono natural, todo. Soy feriante y eso, sí, todos los días en la chacra y bueno, comer sano todo de la chacra, sí, es muy bastante lindo, sí, todo. Soy de Colonia Caraguá, me dedico de todo un poquito, planto mandioca, pollo, poquito chancho, la huerta, todo, qué clase de verdura para mi gasto, todo. Y que está muy hermoso acá. A nosotros nos interesa mucho que las mujeres se vayan empoderando y en estos tiempos tan coyunturales que se empoderen de la alimentación. Y para el Estado provincial, para este gobierno, es muy importante que las mujeres ocupen su rol en esto de la alimentación. Son las que definen la comida en la familia y son las que también colaboran en la producción de la granja, de la huerta. Así que nosotros queremos profundizar en esa reflexión. Desde hace 4 años se visibiliza a la mujer rural y yo eso lo defiendo muchísimo, por eso este es el 4º año consecutivo que vengo a su congreso, a su festejo, a su celebración, pero también participo prácticamente en todas las ferias y todas las acciones que realizan ella cotidianamente. Creo que es muy importante porque es la fortaleza nuestra de la chacra hacia adentro. Y nosotros la debemos traer de la chacra hacia afuera en cuanto a las políticas públicas. Debemos comprometernos en seguir teniendo políticas públicas abarcativas y como yo siempre les digo a ella cuando tenemos reuniones pequeñas, hay que humanizar la tarea de la mujer rural. Vamos caminando hacia la tecnología incorporada al agro y la producción. Vamos caminando hacia la tecnología incorporada al pequeño productor misionero. Y sabemos que de esa manera vamos a lograr aún mejores resultados de los que tenemos hoy, ¿no? Esto está muy bueno. Propondrán declarar bien jurídico protegido de alto valor ambiental a las especies declaradas en la provincia. La iniciativa surgió a partir de una investigación efectuada por la Universidad Católica Santa Fe a través de su Instituto de Derecho Ambiental Forestal y Federal, de manera conjunta con la Fundación Vida Silvestre y la Cámara de Diputados de Misiones. La propuesta se materializará a través de un proyecto de ley que actualice, modifique o incorpore un capítulo al Código Procesal Penal para establecer el tratamiento sobre los bienes de alto valor ambiental, el procedimiento en caso de que se perjudique este bien jurídico y los pasos a seguir por parte del juez. Explicó así el diputado Juan Pablo Ramírez, quien luego de participar como investigador desde su rol de docente, canalizó la iniciativa a través de un proyecto de ley que presentará próximamente. Tiene que ver con la protección de nuestros bienes de gran valor ambiental, que son todas especies protegidas, y también con establecer estas reglas de manera más precisa para lograr esta protección, afirmó.
busca recuperar la producción de citronela en la zona del Soberbio. Las últimas heladas realmente produjeron un daño muy, pero muy importante. Y esto indudablemente impactó en la economía de los pequeños productores que se dedican a la actividad. Por ahí anduvimos recorriendo. Para un grupo de productores, el cultivo de la citronela es una alternativa más que interesante, no solo por las condiciones que Misiones posee para su desarrollo, sino por los ingresos que genera la economía familiar. Tenemos, así un cálculo, tenemos 14 hectáreas de citronela, sí. La última vez que mi esposo vendió, él vendió a 500 pesos el kilo, ¿no es cierto? Todo depende de alguien que viene a comprar, porque a veces viene gente que compra particular para llevar, para hacer, para poner en la casa, porque es muy bueno, para poner en el baño, para hacer, para los mosquitos, es muy bueno eso. En el Soberbio, capital de la esencia, actualmente hay unos 500 productores con cerca de 1.000 hectáreas de cultivos. Exclusivas que viven de la producción, nosotros tenemos un promedio de 350 familias, ¿sí? Pero en total, si vamos a comenzar a contar familia por familia de las que producen algo, y estamos hablando hoy por hoy de un promedio de 500 familias que hacen producción de citronela. Todo lo que producen lo venden a 3 acopiadores de la zona. El año pasado se pagó el kilo a 500 pesos y este año está en el orden de los 700 pesos. Tengo 8 hijos. Y el más viejo tiene 34 años, 33 años ya, va a cumplir 34. Y trabajó hasta los 18 años y de ahí se fue para la ciudad a trabajar. Mis hijas todos trabajaron también en la chacra. De la citronela nosotros sacamos para pagar los estudios de ellos y ya está. Nosotros tenemos, vendemos así, cuando viene alguien de afuera vendemos la esencia, porque a veces vienen y venden y vienen a comprar y de ahí ya aprovechamos el tiempo y ya vendemos para sacar. Y la esencia de citronela que sale del Soberbio se comercializa en Brasil y en Buenos Aires, en donde el litro se llegó a pagar el año pasado unos 2.500 pesos. Este año las heladas le jugaron una mala pasada al productor. Y en general nosotros hemos tenido en todo el municipio un promedio del 80% de mortandad de los distintos cuadros. Y esto tomando en cuenta desde lo que es la zona de Chafariz hasta cercanías del Muconá y desde kilómetro 34 hasta aquí al Soberbio, ¿no? Fue la helada en un promedio muy alto y generalizado. Realmente es una pérdida muy grande. Y lo peor viene ahora que el productor no cuenta con ese recurso y tiene que volver a plantar sus cuadros y amortizar eso nos va a llevar 2020. Y ojalá Dios que el próximo año no sea tan intensa las heladas nuevamente. En este momento están en plena plantación, la que viene demorada por la falta de lluvias. La citronela es la producción madre del Soberbio, ¿no? Esto ha empezado en los años 60 y estamos en 2019 y esto sigue y la gente va renovando los cuadros. Y hoy por hoy, si tomamos una hectárea con sus 10.000 plantas, nos tendría que estar rindiendo de promedio 80 kilos por corte por hectáreas. ¿Sí? Y tenemos en algunos casos de algunos productores con algún manejo muy bueno, podemos llegar a decir que vamos a hacer 3 cortes al año. ¿Sí? Hay ciertos productores que por ahí se limitan a 2 cortes porque bueno, es por ahí la principal producción, entonces tratan de que ella agarre el invierno con mucha charla, entonces la helada, más allá de que sea fuerte, no va a terminar con la plantación. Se estima que este año se sumarán más productores, teniendo en cuenta que el Soberbio es una de las principales productoras de tabaco de la provincia y que este año unos 850 colonos quedaron fuera del sistema, para los que la citronela aparece como una alternativa a tener en cuenta. Juan está tranquilo.
su empleador ya lo registró como trabajador rural. Si no estás registrado o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Autovalle Motosierra. Hace muchos años que estamos en la provincia para brindarte lo mejor. Atención personalizada, servicio técnico, marcas líderes, servicio postventa, capacitaciones a empresas y clientes. Porque vos te mereces lo mejor. No podemos brindarte menos. Podés encontrarnos en Banda, Garupá, San Pedro, San Vicente, 2 de Mayo y Aristóbulo del Valle. Autovalle, Motosierra. La yerba mate representa lo mejor de Argentina. La mejor Argentina necesita lo mejor de sus niños. Ellos deben estar en la escuela, aprendiendo. El trabajo infantil es malo para su futuro y para el futuro del país. Que el trabajo infantil no impida su desarrollo es responsabilidad de todos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate está en contra del trabajo infantil. Forraje verde hidropónico realmente es toda una novedad, esto que se está promoviendo desde Agricultura Familiar de la provincia, fundamentalmente pensando en los pequeños productores que necesitan alimento más allá de las condiciones del tiempo para sus animales. Esto es lo que se denomina forraje verde hidropónico y es un método, digamos, para producir forraje para los animales. Esto te permite tener forraje verde con buena palatabilidad, digamos, y aumentar el nivel nutricional y la calidad de lo que se le da de alimento a los animales. Sirve tanto para lo que sea gallinas, para lo que es ganado bovino, y lo que te permite es producir en épocas de sequía y poder elegir, digamos, la especie que uno, digamos, quiera elegir. Entonces podemos tener, por ejemplo, en invierno una avena, un trigo, una cebada, digamos, y en el verano se puede producir maíz, sorgo. Entonces no dependemos tanto de las condiciones meteorológicas, digamos, que reinan en ese momento, y cada 10 o 15 días aproximadamente, ya una vez que se pone la semilla en la bandeja, se la mantiene húmeda, digamos, y cada 10 o 15 días la podemos ir sacando con un tamaño de aproximadamente de 20 centímetros más o menos. Entonces ahí podemos ir ya cargando nuevamente las bandejas, y esto también te permite aumentar en un 20%, depende, digamos, de la especie, la energía, digamos, y el nivel de proteína. Es algo innovador que se está usando en algunos ya países. Nosotros ya le hemos entregado algunas escuelas ya para que vayan sacando algunos niveles de tener algunos ensayos, digamos, en diferentes especies de animales. Pero lo más importante, digamos, es que uno puede producir su alimento en un espacio reducido y con condiciones meteorológicas que uno maneja, digamos, las condiciones de crecimiento del cultivo. Veda pesquera en los ríos Paraná y Paraguay. Desde el 4 de noviembre y hasta el 19 de diciembre rige la veda pesquera en los ríos Paraguay y Paraná, aguas compartidas con el país vecino, según lo acordaron durante la última reunión bilateral sobre conservación y desarrollo de los recursos ícticos realizado en Formosa. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país. Cuenca porcina en Roca, Pipó y Urquiza. En los municipios de Gobernador Roca, Santo Pipó y General Urquiza, con el apoyo del Ministerio del Agro de la provincia, 9 productores recibieron porcinos de alta calidad genética para la conformación de una cuenca que estaría produciendo unos 900 lechones por año. En una primera etapa, estos productores recibieron fondos de la cartera agraria para el armado de las pistas de engorde y la pista de cría.
cultivo de paltas en Misiones en el marco del programa Asistencia Financiera para la Reconversión, Tecnificación y Diversificación de Emprendimientos Frutihortícolas en Zonas Tabacaleras. Un grupo de productores de 2 de mayo comenzaron a incorporar el cultivo de palta de alto nivel tecnológico en busca de mayores ingresos para su economía familiar. La actividad se encuentra en la etapa de preparación del suelo, trabajo de marcación y ubicación de los pozos, entre otras tareas que se deben realizar para la ubicación del plantín de palta de la especie Hass proveniente de la provincia de Tucumán. Ganadería para la agricultura familiar es este programa que se promueve desde Agricultura Familiar de la provincia. De alguna manera es dar cumplimiento a la palabra que en su momento dio el gobernador electo y actual vicegobernador Oscar Herrera Aguat allá por junio en la localidad de Aurora. Esto es mejorar los rodeos que tienen los pequeños productores de la provincia de Misiones, no solamente pensando en carne, sino también en la lechería. El plan se llama GAFAM, Ganadería para la Agricultura Familiar. Consta de varias etapas. La entrega de vaca es una parte nomás de toda la cadena productiva que estamos desarrollando. Consiste en el relevamiento que hace nuestro veterinario en terreno, que es lo que ya se hizo para la primera entrega, son 25 beneficiarios. Recorrimos todos los potreros de cada uno de ellos para ver que estén en condiciones el potrero para recibir esos animales. Sobre todo asegurar lo que es pastura y comida y condiciones de estructura del mismo potrero. Luego le entregamos los animales y después le hacemos un seguimiento. Lo hicimos todo el proceso para que cada uno tenga su guía, como debe ser, todo correcto. Y después hacemos el seguimiento en las chacras de lo que van recibiendo, con una posterior idea de ir trabajando ya la parte de inseminación y servicio para que darle continuidad e ir mejorando la genética de los potreros de los pequeños productores. Yo creo que es una oportunidad a través de la Asociación Ganadera y también de la municipalidad que nosotros tengamos algo, de mostrar lo que producimos acá en la zona. Tenemos todo lo que es la chacra, producimos y viene ahora con algo de ganado. Un poquitito de todo, digamos. Un poquitito de todo. Hay que hacerle de todo un poco. Y ahora la ganadería. La primera etapa contempla 225 animales, 75 de carne que se entregan hoy y estamos programando la próxima entrega 75 animales más, que son de carne, y una tercera etapa que son 75 más terneras de leche. La leche tarda un poquito más porque esa viene de otra provincia y hay que hacer todo un periodo de preinmunización previo al ingreso a la provincia. Nosotros apostamos al pequeño productor, siempre que tenga pocos animales, que maneje una genética criolla básicamente, entonces nosotros le damos un empujoncito ahí para que mejore los índices productivos, sobre todo en fertilidad, en convertibilidad de alimento, en carne, en estos aspectos. Sin una ayuda no estamos en el horno, estamos en la Feria Franca trabajando con huerta, verdura y estamos con el tema de los pollos, con aves, vendiendo con el proyecto que formamos con Seba y eso, la cooperativa, y estamos a full con eso y ganadería hacemos algo también. Iniciamos con una idea de mejora de producción, de desarrollo, porque no es solo le doy la vaca, la mata y la faenamos y la comemos. La idea es obtener terneros y que vaya aumentando en volumen y que sea un desarrollo progresivo. Ir planificando las faenas junto con ellos y también ir trabajando la cría de esos terneros. Nosotros no le pusimos límite al programa. Nosotros lo lanzamos hoy con estas primeras compras que hicimos y nuestra idea es que tenga continuidad todo el año siguiente y así y vamos a ir contemplando cómo se puede hacer una pequeña evolución o alguna forma de compromiso con el productor. Y la idea es que sea continuo. Una vez que empezamos no queremos parar, no nos pusimos un límite de animales. Acá en la zona hay mucho ganado criollo, tenemos el 25 de mayo 2 cabañas de Brangus y también hay cría de Braford que ya venimos inseminando hace mucho tiempo y se mejora, pero como son solo 2, por ahí cuesta mucho llegar o impactar de forma más grande y más rápida en los demás productores. Así que incorporando esto, animales de mejor calidad de lo que hay, nosotros creemos que son los pasos que hay que ir dando, con tiempo, sin ponerse loco, digamos, pero son los pasos que hay que ir dando a medida que van pasando los años. La realidad del pequeño productor en línea general en toda la provincia es que necesita asistencia, tanto técnica como capacitación en ciertos aspectos, en distintas materias, pero sobre todo el acompañamiento del Estado, que Oscar Herrera ahora con
a partir de que asuma como gobernador, ya viene pregonando que él va a hacer hincapié en estas políticas y sobre todo que va a ser la agricultura y la producción uno de sus pilares. Entonces nosotros vamos a apostar a eso y vamos a trabajar junto a la gente. Emprendiendo hacia el desarrollo sostenible, este miércoles en El Dorado, en el marco del primer encuentro de estudiantes de ciencias forestales y ambientales del Mercosur, se realizará un taller sobre emprendiendo hacia el desarrollo sostenible. Participarán estudiantes de Paraguay, Brasil, Uruguay y otras provincias argentinas. El lugar, la sede de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM. Comunidades con valor, este miércoles en el marco del ciclo de capacitaciones que viene llevando adelante el Ministerio de Industria junto al Fondo de Crédito Misiones y la Agencia para el Desarrollo Económico, se dictará el taller sobre planes de negocio, sustentabilidad y finanzas básicas. Los destinatarios, emprendedores y el objetivo, generar oportunidades reales de negocio. Organización y gestión de cooperativas agropecuarias, este miércoles en la sede del Museo Aníbal Cambas de Posadas tendrá lugar el dictado del tercer módulo de la Cátedra en Organización y Gestión de Cooperativas Agropecuarias. Los destinatarios, funcionarios, profesionales, docentes, cooperativistas y jóvenes líderes emprendedores. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, como siempre, a la misma hora para seguir charlando de estas cosas que a nosotros nos interesa y que tienen que ver con nuestras chacras. Eso sí, no se vaya, quédese aquí en el 12 porque en el 12 está toda la información. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen día. Nos vemos.